El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Esto es lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10. Es la versión Dios habla hoy. Así como Juan, el discípulo amado, caminó con Jesús, así debemos tú y yo aprender a caminar con Él y a ser transformados. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Continuamos con la serie de los 12 discípulos. Hoy hablaremos sobre Juan el Amado. Juan, conocido como el Amado, es una de las personas, es una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento. A menudo se le identifica como el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Se le menciona en los Evangelios y se cree, y muchos así lo decimos, que es el autor del Evangelio de Juan, también de las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Pero ¿quién era realmente Juan el Amado? ¿Qué significado tiene su vida y sus enseñanzas para nosotros hoy en día? En primer lugar, Juan era uno de los 12 discípulos de Jesús y junto con Pedro y Santiago formaban parte del círculo más íntimo de Jesús. A menudo se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 23, también en el capítulo 19, verso 26, en el capítulo 20, verso 2, en el capítulo 21, versículo 7 y también en este capítulo 21, versículo 20. Ese término no significa que Jesús no amara a los demás discípulos, sino que Juan tenía una relación especial, más íntima con Jesús. Esa relación se evidencia en momentos claves de los evangelios, por ejemplo, en la última cena. Se dice que Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, Juan capítulo 13, verso 23 en adelante. Ese gesto de intimidad refleja una profunda cercanía y confianza mutua. ¿Qué nos enseña hoy nuestra sociedad? Que Juan era homosexual. También dicen que David y Jonathan eran homosexuales. ¿Cómo la sociedad corrompida por el pecado se atreve a manifestar que Juan, por recostarse sobre el pecho de Jesús, ya era homosexual? O ese versículo que dice que David amaba a Jonatán, ya muchos dicen que David y Jonatán eran homosexuales. Esto es lo que produce el pecado, corromper. Corrompe el entendimiento, quiere corromper incluso lo que la palabra de Dios dice. Este es uno de los momentos donde se menciona a que Juan amaba a Jesús. Otro momento fue al pie de la cruz. Juan fue el único discípulo mencionado explícitamente que estuvo presente durante la muerte de Jesús. Y en ese momento de dolor y sufrimiento, Jesús le encargó el cuidado de su madre María. Lo puedes leer, Juan capítulo 19, verso 26 y 27. De esta manera, con este ejemplo y con otros muchos más, deducimos que Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, porque alguien tenía que ver ese momento. Y si la palabra de Dios menciona que solo estaba Juan, el único discípulo, en la muerte de Jesús, al pie de la cruz, significa que lo estuvo viendo. Al igual que el Evangelio de Marcos menciona que en el huerto de Getsemaní, cuando prendieron a Jesús, todos los discípulos huyeron y había una persona que seguía a Jesús a escondidas entre los árboles. Dice que lo vieron, le prendieron, le agarraron, pero ese hombre se fue desnudo porque dejó esa túnica. ¿Quién podía ser? Muy fácil. Podía ser perfectamente Marcos, porque Marcos lo registra en el Evangelio. Alguien tenía que verlo. ¿Por qué los otros evangelios, Juan, Mateo, Lucas, no lo mencionan? Porque alguien tenía que verlo. Alguien tuvo que haberlo visto.
Y si el Evangelio de Juan Marcos lo menciona, es que Juan Marcos estaba allí presente. Tenía que estar en ese momento para escribir que había una persona que no era muy conocida, quizás. No era una persona que le gustaba seguir a Jesús a plena luz del día, porque si seguía a Jesús de lejos y en la oscuridad, a escondidas, significa que tenía que ser alguien de renombre, alguien importante, alguien que podían decir, no quiero que me vean. Y si Juan Marcos lo registra, es porque posiblemente sea el propio Juan Marcos el que estaba viendo la escena y era esa persona que huyó desnudo cuando le vieron y cuando le agarraron y dejó las túnicas. Volviendo a la cruz, ese acto no solo muestra el gran amor y confianza de Jesús hacia Juan, sino también su sensibilidad y la responsabilidad como amigo y discípulo. Otro ejemplo es en la resurrección. Juan fue el primero en creer en la resurrección de Jesús al ver la tumba vacía. Juan capítulo 20, versículo 2 en adelante. Su fe fue rápida, sin vacilación, lo que indica una profunda comprensión y conexión espiritual con el Señor. Si no me equivoco, Juan fue el primero que llegó a la tumba. Dice que Pedro llegó después. Pero Juan no entró. Juan se quedó. El que entró fue Pedro. Versículos que mencionan a Juan el Amado. Juan capítulo 13, verso 23. Esto es lo que dice. Uno de los discípulos a quien Jesús amaba estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara a Jesús de quién hablaba. Y él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?». Es curioso porque los versículos que mencionan a Juan el Amado son el Evangelio de Juan. Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Y después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan capítulo 20, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Juan capítulo 21, verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Por último, Juan capítulo 21, verso 20. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Estos son algunos versículos que mencionan a Juan el Amado, o esa expresión, esa frase, a quien Jesús amaba. ¿Qué enseñanzas puede aprender sobre Juan el Amado? Pues la primera enseñanza es buscar una relación más íntima con Jesús. Podemos notar que el amor de Juan hacia Jesús era profundo, había una devoción profunda, personal. Y en nuestro caminar cristiano debemos aspirar a tener una relación cercana, íntima con Jesús. Y eso no solo se trata de cumplir con los deberes religiosos, ¿verdad? De hacer buenas obras, de visitar al enfermo, de visitar al preso, de consolar a las viudas, no. Sino de buscar a Dios con todo nuestro corazón, entendiendo que Él desea una relación personal con nosotros, tal como la tuvo Juan. Está muy bien las obras de ayudar, de bendecir, de ministrar al prójimo, pero ¿cómo está mi relación personal con Jesús? Me recuerda a Marta y a María. Marta afanada con los quehaceres de la casa y María a los pies de Jesús, escuchando lo que Jesús enseñaba. Juan el Amado hacía lo mismo. Yo me imagino a Juan cuando Jesús predicaba, que prestaba atención, atendía a lo que Jesús hablaba. Busquemos una relación íntima con Jesús. Confiemos también en el amor de Jesús. Esta es otra enseñanza que podemos aprender de Juan el Amado.
Juan se sentía amado por Jesús, y esa conciencia de ser amado le dio seguridad y fortaleza en tiempos difíciles. Nosotros también somos amados incondicionalmente por Jesús. En momentos de dolor, confusión o incertidumbre, podemos recordar que somos los amados de Dios. Y podemos descansar en esa seguridad. Jesús te ama. Echo de menos estas expresiones. Jesús te ama, Dios te ama, Jesús es la solución a tu vida. Ya poco se utilizan estas expresiones, ¿verdad? Jesús te ama. Confía en el amor incondicional de Jesús. Permanece fiel, incluso en tiempos de sufrimiento. Otra enseñanza de Juan el Amado, otra enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida. Juan fue el único de los discípulos que permaneció al pie de la cruz. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Judas Tadeo? ¿Dónde estaba Felipe? ¿Dónde estaban cada uno de los discípulos? Salvo Judas Iscariote, que lo entregó. A ese le descartamos, pero el resto de discípulos, ¿dónde estaban? ¿Dónde están los otros 10 discípulos? Solo estaba Juan el Amado a los pies de la cruz. Juan fue el único discípulo que permaneció al pie de la cruz. Y eso muestra fidelidad, pero también valentía. A Juan le dio igual que le reconocieran como discípulo de Jesús. A Juan le dio igual que estuvieran los fariseos, los romanos, y todo el pueblo comprado por romanos, fariseos y escribas. Eso demuestra valentía. Y a menudo en los momentos de mayor prueba que nuestra fe se ve probada es cuando más debemos estar a los pies de Jesús. En los momentos de mayor prueba es cuando nuestra fe tiene que crecer porque estamos confiados y seguros a los pies de Jesús. Y aprendemos de Juan que incluso en tiempos de sufrimiento o persecución debemos permanecer firmes en nuestra fe. Juan también fue uno de los discípulos que cuando prendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní huyó, le abandonó. Nadie se quedó con él. Pero después Juan fue el único que estuvo a los pies de Jesús en esa cruz. Permaneció fiel. Así que esta es una enseñanza para ti y para mí. Permanecer fiel. Incluso en los tiempos de sufrimiento. Otra enseñanza es recibir ese encargo de Jesús con responsabilidad y amor. Cuando Jesús le confió a Juan el cuidado de su madre, le dio una gran responsabilidad. Y de este versículo aprendemos o podemos entender que ya Juan estaba tan consagrado en el ministerio, estaba tan preparado, que dice la palabra que ya Juan acogía a María, a la madre de Jesús, en su casa. Eso significa también que José, el padre de Jesús, o había fallecido, o ya era una persona mayor y no se valía por sí mismo, o no podía cuidar a María, no lo sé. Pero que Jesús mencione a que Juan iba a cuidar a su madre significa eso. Que Juan estaba capacitado, preparado, y que el padre de Jesús, el esposo de María, pues ha fallecido, o quién sabe, a lo mejor no quería saber nada del ministerio de Jesús. Poco se le menciona a José, ¿verdad? No sabemos, la palabra de Dios no dice nada al respecto. Juan no solo aceptó ese encargo, sino que lo cumplió. Hemos leído que Juan abría las puertas de su casa a María. Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene un llamado o una tarea específica en el reino de Dios. Qué bueno que puedas abrir las puertas de tu casa a hermanos y hermanas que necesitan ayuda. No a cualquier persona, cuidado, ¿eh? Porque hay que tener mucho cuidado de las personas que dejas entrar en tu casa. Pero hermanos fieles en el ministerio, en la obra. Aceptar ese rol que tenemos con amor, con responsabilidad y cumplirlo con diligencia.
Esa es una manera de honrar a Jesús. Otra enseñanza, testigos fieles de las buenas nuevas. Evangelio, que eso es lo que significa evangelios, buenas nuevas. Juan no solo fue un testigo de la vida de Jesús, sino que también dejó un legado a través de sus escritos, a través de sus cartas, a través del Evangelio de Juan. Nosotros también estamos llamados a ser testigos del amor y la verdad de Cristo y a dejar huella. Aunque muchas veces el pecado ensucia, empaña nuestro testimonio, ¿verdad? Pero tenemos el llamado a dejar huella en otros. Y eso puede significar compartir nuestra fe con los demás, vivir de una manera que refleja a Jesús, o incluso soportar persecución por causa del Evangelio. Por último, otra enseñanza que aprendemos de Juan es la humildad y el servicio. Aunque Juan era parte de ese círculo íntimo de Jesús, nunca se jactó de su posición. Nunca. En su evangelio se refiere a sí mismo simplemente como el discípulo a quien Jesús amaba, dejando en segundo plano su identidad personal en favor de su identidad en Cristo. Tenemos una identidad en Cristo. Es triste que muchas veces se nos reconoce como el hijo de tal persona, ¿verdad? El hijo de este pastor. Se añade esa coletilla final. Es el hijo de esta persona. Pero muchas veces no se reconoce nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Juan el amado. Como dice Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Dejó en un segundo plano su identidad personal y le dio más prioridad a su identidad en Cristo. Y ese espíritu de humildad es fundamental para cualquier cristiano. Nuestro verdadero valor viene del hecho de ser amados por Dios y no de nuestras propias obras o méritos. Juan, el discípulo amado, nos invita a una vida de amor, de compromiso, de cercanía con Jesús. Y su ejemplo debe desafiarnos a vivir con un corazón puro y devoto, siempre buscando conocer más a Dios y ser conocidos por Él. Juan nos está enseñando que nuestra identidad más profunda se encuentra en el hecho de ser amados por Jesús y que esta relación puede transformar cada aspecto de nuestra vida. Y como esa relación con Jesús transforma nuestra vida, esa relación con Jesús puede transformar a través de nosotros la vida de otras personas. Ven nuestro testimonio, ven nuestro cambio. Y ellos dicen, ¿quién te ha transformado? ¿Quién te ha cambiado? Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero también ese cambio en mi vida. Sigamos entonces el ejemplo de Juan. Es un ejemplo increíble de cómo Dios transforma las vidas. Permite que el amor de Cristo te guíe, te fortalezca, te inspire a vivir una vida llena de fe, una vida de esperanza, de amor. Así como Juan fue un reflejo de la cercanía con Jesús, nosotros también podemos ser un reflejo del amor de Dios en este mundo. Pero para ello tenemos que estar cerca de Jesús y no lejos de Jesús. Juan nos enseña muchas lecciones importantes, lecciones que debemos aplicar, lecciones que podemos compartir con otros. Como dice Christine Di Clario en esa canción, no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Ese es el lugar ideal para ti y para mí, estar cerca, estar en la presencia de Jesús en todo momento.